amigos y amigas. Estamos nuevamente acá con Salomé en un nuevo día disfrutando de un desayuno, ¿verdad, Salomé? Desayuno rico. Así es, miren qué bonito lugar. Y además de que nos han tratado muy bien, después vamos a ir a los sillones y vamos a hacer un sinnúmero de actividades como montar a caballo, hacer una actividad en el río, que justamente lo van a ir observando en este día conmigo y con Salomé. Ay, mi despeinada. Bueno, disculparán. Y miren, miren, miren qué lindo nos tratan por acá. Por acá también tengo una buena vista. Miren. Qué belleza. Por allá está el río también, donde nos vamos a ir. Bueno, van a ver ustedes mismos contemplar esta linda naturaleza y sobre todo las actividades que están buenísimas. Vamos a ver entonces y a disfrutar, ¿verdad? A disfrutar. A disfrutar conjunto con la Salomé, con mi hija. Una actividad diferente, un fin de semana diferente. Aquí estamos formando un corazoncito con mi pequeña hija. Miren, para que se vea súper genial. Por ahí está Salomé. Miren, estas cosas son las que nos llenan de satisfacción como mamás, para verla feliz, ¿verdad? Sí. Todo por verla feliz. Bueno, ahora sí vamos a comer para que no se enfríe. Aunque tuvimos que dejar solita a la mamita Katy, pero para la próxima la traemos, ¿verdad? Sí, para que ella también disfrute. ¿Tú sí querías que venga ella? Sí. Pero ella no pudo. Pero no pudo, ¿verdad? Pero bueno, a la próxima, a la próxima. A la próxima si disfrutamos con ella. Ahora sí, estamos en el área de caminata junto con mi querida hija Salomé. Mira, ¿qué tal, Sal? Increíble. Increíble, ¿verdad? Miren, y con un lindo paisaje. Estamos disfrutando y vamos a observar cómo va a ir la caminata poco a poco. Ahora sí estamos muy felices terminando ya la caminata. Miren qué lindo. Salomé, ¿estás feliz? Sí. Estamos felices, la verdad, contemplando la naturaleza con los caballitos preciosos. Y vamos a aventurarnos un poco más. Sonríe, sonríe, eso. Felices. ¿Qué tal tu experiencia, Salomé? Del río, algo turístico, pero primero vamos a conocer la casa del árbol justamente con mí, con Salomé y conmigo. Vamos. Ahí dice la casa del árbol. Felices, vamos a hacer otra actividad que es tirarnos de una boya para el río.